Este es un almácigo que se hizo por cuenta del comité, del municipio, de la administración municipal y de la gobernación. Estos almácigos se hacen para repartirle a los cafeteros aquí de la zona, de las veredas, que sobre todo son semilleros que se hacen para que los cafeteros de menos de 5 hectáreas renoven esos cafetales que tienen viejos. Creo que se entregan, vamos a entregar, hoy por ejemplo podemos entregar unos 8.000 o 10.000. ¿Cuánto hace que está? Ayer entregué 7.000. ¿Cuánto hace que está el proyecto? Ese proyecto hace 3 meses que lo empezamos. ¿A cuántas personas se le va a entregar? Yo aquí le voy a entregar como 22, 23 personas, me parece que son. Esto con la presencia de la gente de la administración, sí, municipal. Aquí viene Alex, que es el secretario de Agricultura, sí. Por cuenta de la administración, y gracias al doctor Álvaro que nos ayudó también en esto, sí. Al señor alcalde. Bueno, ¿cómo es el trabajo de tener estas chapolas? Primero, esto tuvo que emplear usted mucha gente porque la cantidad. No, sí, esto tiene bastantico costo. Esto se. Eso se va bastante cada tierra y bastante gente para este trabajo, porque eso hay que llenar pacas bien y hacer las cosas bien para que nos salgan bien, bien buenos los semilleros. ¿Cómo el proyecto se empieza arreglando qué? ¿Abono o arena o qué? Eso hay que arreglar la tierra, sí. se trae la tierra, se arregla bien con gallinaza, con el rosque de arroz y se arregla siquiera un mes o 2 meses antes para que cuando ya se empaque, la tierra ya esté buena, que no esté tan, sí, tan brava para la siembra. ¿Y después bolsa por bolsa? Sí, señor, bolsa por bolsa. Eso toca es que queden también bien llanitas, bien paraditas para que salga bien las maticas. Bueno, eso se hace, se echa la semilla a la tierra o a la arena o a dónde. Eso se hace, el semillero es en arena. ¿En arena? Sí. ¿Cuándo sabe que te lo pueden pasar a la bolsa? Eso se sabe más o menos a lo que es la ya abre la primera hoja. Sí. Entonces, la chapolita empieza, bota el fosforito y enseguida abre. Sí. Las dos hojitas enseguida hay que pasarlo. A la bolsa. ¿Y en la bolsa sí se deja hasta que se entrega? En la bolsa se deja hasta que se entrega. Eso más o menos se gasta dos meses y medio o 3 meses ahí en la bolsa. ¿Y después de la bolsa a la tierra? Después de la bolsa va ya para el puesto definitivo, que es el cafetal, ya a la tierra, para hacer la siembra. Bueno, hoy entonces se entrega toda esta chapola, ¿se va hoy de aquí? Hoy entregamos por ahí unas 10.000 y esta semana voy a seguir entregando hasta entregarlas. Tengo que entregar 50.000, que es por cuenta del comité. ¿Y ese trabajo le tocó a usted y a su familia? Sí, señora, aquí hacemos entre toda la familia aquí este trabajito. Bueno, señora Costa, muchas gracias. ¿Cómo es el nombre completo? Rafael Acosta. Don Rafael Acosta, muchas gracias por su atención. Gracias, don Marco Tulio, por haber venido y gracias por tenernos en cuenta para esto. Sí, esta es la entrega de un convenio para 137.500 almácigos de café para los medianos productores. Variedad Castilla, es un convenio que se realizó con el Comité de Cafeteros de Santander. La administración invirtió en este gran proyecto 15 millones de pesos y el restante el Comité de Cafeteros de Santander. Esto sirve muchísimo porque es un respaldo a un gremio que en San Gil ha venido desarrollando una actividad muy importante, posicionándose como uno de los productores más importantes del departamento de Santander y como parte del programa establecido a través de la administración municipal, conjuntamente con la Secretaría de Cultura, pues logramos este convenio que, hoy lo repito, beneficia a muchísimos cafeteros de San Gil con la entrega de 137.500 almácigos, que vuelvo a repetir, Variedad Castilla, para la producción del café aquí en nuestra región. En los sectores es zona cafetera, ¿sí? No solamente el tema de Resumidero, Puente Tierra, también está Buenos Aires, se encuentra Olla de Monas, varios sectores verales, y aspiramos que la mayoría de las familias cafeteras se beneficien de esto. Es una cantidad muy importante, 137.500, que aspiramos por lo menos se le pueda distribuir a cerca de unas 200 familias, más o menos aproximadamente
que puede beneficiar, vuelvo y repito, porque es un apoyo importante y aspiramos este año, pues nosotros igualmente pues realizar otro convenio con el Comité de Cafeteros para poder subsidiar el resto de familias que hacen falta. El día de hoy pues estamos realizando la primera entrega oficial de los árboles, de los almácigos de café, que fueron pues un convenio que se realizó la administración municipal junto con la Comité Departamental de Cafeteros. Es un proyecto que el cual va a beneficiar a las familias caficultoras de nuestro municipio, todas las familias del oriente sangileño, más o menos aproximadamente 18 veredas con un número de más o menos 80 familias, las cuales pues se beneficiaron recibiendo mínimo 1000 plántulas y máximo 5000 plántulas almácigos de café. Pues es un convenio que se realizó desde el año anterior, donde se hizo por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, se hicieron los viveros, se hizo la siembra de los almácigos y el día de hoy pues estamos haciendo la entrega oficial de estos almácigos de café. Bueno, este es un proyecto interinstitucional en donde está participando la Administración Municipal con la Secretaría de Agricultura. Está participando la Federación Nacional de Cafeteros con el Comité Departamental de Cafeteros de Santander y de una u otra forma está participando el agricultor, los beneficiarios de este proyecto. El número de familias son aproximadamente 80 familias, se entregan 137.000 almácigos. Eso sirve para establecer un área de 25 hectáreas, ya sea por renovaciones o por nuevas siembras. Ahorita en la actualidad la caficultura colombiana está hablando de la variedad Castillo. Es una variedad que la estamos implementando en toda el área cafetera nacional por ser una variedad resistente a la roya, una variedad de muy buena productividad, una variedad de muy buena calidad en perfiles de taza y una variedad que viene con alguna resistencia a plagas que aún no han llegado al área nacional. Para nosotros es un beneficio, pues porque siempre es una ayuda para el campo, para nosotros los cafeteros medianos, ¿cierto? Pues a nosotros nos orgullece siempre este proyecto y espero se cumpla y se sigan cumpliendo muchos más. Para mí me representa mucho porque con eso es que nosotros vivimos acá en el campo, porque únicamente es lo que nos favorece un poquito, porque el resto no es poco las cosas.